Agradezco a los ponentes por darnos un espacio en su agenda y compartir con nosotros y con nuestros estudiantes su experiencia laboral durante esta jornada, que nos den la oportunidad de conocer los logros, los avances y los retos que enfrenta la radiodifusión hoy en día. Estoy segura que esto será muy enriquecedor para todos ustedes. Todos son comunicadores de Multimedios Radio, que han revolucionado las formas de interactuar con su público e innovando sus formas de expresión, y que son ahora un referente en la forma de hacer radio, en donde la palabra y el sonido cobran especial relevancia. Pues para platicar acerca de las experiencias que hemos tenido en cuanto a nuestra trayectoria en radio, que pues ha sido más corta que el aumento del salario mínimo, pero pues poquito a poco vamos trabajando. Ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo para pues un expresidiario que me platicó que alguna vez quiso ser locutor y pues estuvo bastante padre. Pero para un servidor pues es como cumplir un sueño que tenía uno desde la infancia. Uno era casarse de blanco, pero pues no se pudo, mi papá ya me dijo que no. Y otro era ser locutor, jugaba uno a poner música. En aquel tiempo pues, eran en las consolas, los tocadiscos, las tornamesas. Estoy muy agradecido de trabajar, sobre todo en la estación, que era una de las estaciones que me gustaba mucho de niño. Uno era la RG, que pues en aquel tiempo tocaba rock, por esa RG rock grande. La 690 no era deportiva. Y la 98.9 tenía música en inglés, música de novedad, pero tampoco no había locutores, era solamente una voz que anunciaba la música una tras otra. Ya después, ya en FM empezó a tener locutores, y bueno, pues me gustaba mucho de 99 y fui llegando ahí tal vez de la manera más increíble. Digo, parte importante de que yo esté en los medios de comunicación es mi amigo y mi compadre Fernando Núñez, por medio de un grupo de rock en el que estábamos juntos. Ya fui entrando a lo que es la estación de D99. Ahí nos fuimos metiendo como la humedad en las casas poco a poco, hasta que ya no nos pudieron quitar, ¿no? Esa parte también de la historia ya de la radio, por el hecho de estar narrando partidos de fútbol de una forma diferente, ¿no? Más un poquito tirando de papaya, tanto de Rayados como Tigres. También, paradójicamente, de acuerdo a nuestros cuerpos, bueno, pues estamos en Multimedios Deportes, ¿no? Qué curioso, ¿no? No sé si ya sea una oda o un tributo a los balones, pero pues es parte de eso, darte la experiencia y tratar de seguir creciendo, de seguir renovándose, de seguir buscando pues cosas nuevas, cosas que a la gente le sigan gustando, le sigan interesando, historias, tal vez frases, palabras, pero también buscando no desinformar a la gente, porque parte importante de nuestras carreras es que la gente pues te ve como ejemplo, ¿no? Ejemplo de qué no hacer, pero al menos estás ahí de ejemplo de algo. Pues estar en este lugar, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en comunicación, cuánta gente ha estado aquí saliendo y que está ahorita laborando en los medios de comunicación. Y bueno, ustedes son la nueva generación, los felicito. Y primero que nada digo, todos ustedes pueden lograr lo que quieran hacer. Cuando empecé, es algo así como que veía el cable y veía D99, de hecho veía a los Chisqueados y a Morocco y decía, yo lo puedo hacer mejor. Pero ese es típico, y hay gente que ha de estar viendo Los Manriques y yo lo puedo hacer mejor. Y qué bueno, porque a lo mejor en un futuro estarán algunos de ustedes en el lugar de nosotros. En el caso en lo particular mío, yo vine a trabajar a Multimedios prácticamente de rebote después de un año sin trabajo. Me quedé un año sin trabajo. Yo toda la vida me había desarrollado en la comunicación. Hablando de lo que es a veces el querer alcanzar un sueño, yo cuando estudiaba la carrera escuchaba D99, que en aquel tiempo todavía era Energy. Y para mí era así como que mi objetivo en la vida era no nada más ser locutor de la 99, sino llegar a ser el director. Yo quería el puesto de Adrián Peña desde que estaba en la carrera, ¿no? Entró a trabajar a un departamento de publicidad en Multimedios. Y por azares del destino se me presentó la oportunidad y pues ahora soy el director de la 99. O sea, después de muchos brincos, a veces la vida te pone ya la oportunidad. Porque no es suerte, son oportunidades que se te presentan, tú sabes si las tomas o las dejas. Y la enseñanza para mí, que es la que yo les quiero compartir, es que hay veces que para llegar a una meta hay varios pasos, ¿no? Entonces,
no podemos desesperarnos, porque a veces que cuando uno es recién egresado, una, crees que todo lo sabes, por lo que te enseñan, obviamente la base de la educación es muy importante, pero luego vienen ya las horas de vuelo, como les llamo yo, ¿no? Tienes que empezar a veces, pues prácticamente te mandan, digo, es triste, pero yo creo que a todo el mundo nos tocó que nos mandaban por las cocas, ¿no? O sea, de que estabas pegado con el camarógrafo, y yo, ¿en qué te ayudo? Tú ve por las cocas. Entonces, pues te toca, ¿no? Te toca empezar a hacer el cargacables, el que lleva los recados o el que lo ponen a cortar papel en el área de diseño, ¿no? Entonces, puede ser a veces frustrante, pero si tú siempre tienes puesto el objetivo en que vas a llegar a hacer algo de tu carrera y realmente quieres ejercer, y tienes el sueño de llegar a ser alguien y ejercer tu carrera, pues implica mucho sacrificio. Yo comencé hace 11 años en el medio, buscaba la oportunidad de ser locutor, era muy complicado de repente llegar a una estación y que tengan la oportunidad. Me la dieron como operador, trabajé como ingeniero de audio un año, después de ese año Rogelio García, en paz descanse, me dio la oportunidad de abrir micrófono y dice, 10 horas y temperatura nada más y la canción. Entonces yo entraba, vas a entrar de 12 a 6 de la mañana, de la madrugada, decías tú, ¿quién te va a escuchar, no? Entrabas y decías, aquí está pesado, 12.3, 35 grados, y luego cada 3 minutos entrabas intocable, 12.6, y nada más puedes decir eso en el intro de la canción. Y te dices, oye, una canción que no tiene intro, y te agüitabas porque no entrabas al aire, y dices, chale. Y le voy a decir una cosa, felicidades a la gente que está trabajando en esto, nunca deje de creer en lo que puede llegar a ser. Siempre se dice que si pase por tu mente, pase por tu vida, ¿no? Cuando uno está en el medio, quieres salir en la televisión o quieres escucharte en el radio, y muy bonito que la gente te vea y que te diga, ay, yo te escucho en el radio, o que te escriban simplemente por las redes sociales, ¿no? Después se me da Telerritmo, no quería trabajar 2 días y fui a producción de Multimedios a pedir trabajo. Y me dijeron, ok, te vamos a dar la oportunidad. Ven a las juntas todos los días, iba a las juntas todos los días a la 1 de la tarde. Después de 2 semanas me dijeron, necesitamos un productor para Premios Fama. Y me dijeron, ¿te lo avientas? Dije, va, me lo aventé 3 meses, Premio Fama. Fui productor de Premio Fama 3 meses, con Telerritmo. Posteriormente, yo pedí oportunidad en radio y no se me daban. Yo pedí oportunidad en La Caliente y La Más Buena, que son empresas de multimedios, son estaciones de radio multimedios, y no se me daba la oportunidad. Y hace apenas el 14 de mayo pasado se me da la oportunidad en radio. Estoy de 12 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Entonces, la magia de la radio es muy bonita. Experiméntela. Digo, si está a lo mejor en prensa o a lo mejor quieren algún medio de comunicación, el radio es muy, muy bonito. Y uno ha pasado para poder estar al aire, para poder estar en una cabina. Yo recuerdo muy bien cuando estaba desde la preparatoria que pues era muy inquieto, que me gustaba conducir los eventos, que hacía esto, que hacía lo otro, con amigos que también les gustaba. Y ya comenzaba a hacer castings de radio porque yo vengo de la ciudad de Matamoros y allá... pues de repente hacían los castings y yo quería estar en radio, iba a hacer el casting. Para no hacerles el cuento tan largo, me aventé 5 castings hasta que me dieron chance para entrar a radio. Fue la verdad un buen rato, pero no me agüitaba, o sea, decía, no, yo como quiera quiero entrar a radio, yo como quiera voy a ir al siguiente casting, no importa, hasta quedar. Y recuerdo muy bien las palabras de mi primer jefa, la licenciada Marta Michel, que ella está ahorita en Colima, y me decía, ya sabes qué, tienes mucho talento, pero lo más importante por lo que tú hoy estás aquí es porque tú fuiste muy perseverante después de 5 castings. Tú seguiste insistiendo, aferrado el muchacho, necio como él solo, y bendito Dios que se me da la oportunidad de estar, sigo siendo necio, porque sigo creyendo en que puedo aportar algo, en que puedo hacer algo por la radio. No, realmente yo les recomiendo que sigan creyendo en sus sueños, que se esfuercen, que desde ahorita que están estudiando, busquen hacer prácticas, busquen hacer radio, televisión, lo que les interese desde ahorita, para que cuando salgan ya pues tengan chamba. Yo jugaba a ser locutor, la locución para mí ya la traía yo en los sueños, como tú la traes, o tú la traes y no me la pegas. Ah, no, eso no. Es otro juego. No, pero lo de la locución ya la traía. Yo tenía, en mi casa tenía, en la calle donde yo vivía, mis vecinos, casi todos éramos una familia. Entonces, yo jugaba a ser locutor y me acuerdo que hacía bromas. Yo, alabaré, alabaré, alabar.
Hacía bromas yo cuando estaba chiquito, 14, 15 años, agarraba el teléfono de mi casa y le marcaba, yo como locutor, yo quería ser locutor, y les marcaba a veces a la policía, a los vecinos, por decir, a mi tía, le hablaba a mi tía, ¿qué estación escucha? Y luego, pues no sabía qué decirme, mi tía. Y sí, adelante, son las 9:45, 33 grados. Tenemos la llamada. Y mi tía nerviosa porque no sabía qué es. Se puede llevar la lavadora, es para usted la lavadora. Y mi tía, sí. Su nombre, Marilena. Usted puede ser ganadora. ¿Qué estación está escuchando? ¿Qué estación? ¿Qué estación le digo? Porque quería la lavadora. Entonces yo estaba en la calle. Sí, le damos nomás 3 minutos para que usted lo conteste. ¿Qué estación está escuchando? ¿Qué estación está escuchando? Pues esa, la donde está usted. O sea, yo quería la lavadora. Entonces yo jugaba y le hacía bromas. Llegué a hacerle la broma a mi papá, tenía él un negocio de mudanzas. Entonces yo sabía que si ella iba a ir a recoger el premio, yo no iba yo a hacerle la maldad tan grande, porque ella tenía que venir con mi papá para que le trajera la lavadora en la camioneta. Entonces dije, se va a cruzar ahorita la calle y va a decir, y efectivamente así sucedió. Señora, se lo ganó usted, señora. Nomás dígame el nombre de esta canción y ya ganaba ella. Feliz, pues no me cuelgue para tomar sus datos. Y oye, yo... Y de repente, ¿puede venir hoy por ella? Y ya, cruzaba la calle con mi papá. Oye, Rodolfo, se llama mi padre. Oye, Rodolfo, para ver si me puedes llevarme hasta aquí una lavadora. Y yo escondido atrás. Ya tenía que deshacer la broma porque si no le afectaba mi papá. En la caliente, con mis programas. Y saqué un personaje que ustedes a lo mejor conocen. Que se llama... ¡Órale, camaradas, sobre! El Pancholo, que es el que tengo ahorita. Y que si quieren que hable de ese personaje, también podemos hablar del Pancholo. El Pancholo es un personaje, pero no como el Pancholo, ando incansado, ¿no? No, el Pancholo es un personaje, es el típico cholillo, que de hecho así me caracterizo, con un cabello, una peluca, cabello largo, paliacate, lente oscuro, Converse. Y lo hicimos con la idea de que queríamos darle un espacio a esos muchachos de la esquina. Los muchachos de la esquina que a veces el léxico no se lo entendemos nosotros, o no lo entendíamos, o no eran los espacios abiertos para ellos en la radio. Y había que darles un lugar, ¿no?, a todos. Yo quise, me tuve que poner a aprender en la esquina de mi barrio el léxico que ellos manejaban para poderme yo poner al tú por tú, para poderlos atender en la radio. Hicimos un programa donde ya no le decimos al pantalón, le decimos tramo, a la camisa lima, chido, el cotorreo, los cacles. ¿Cómo andas del me merezco? ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Arturo Palacios Morocco, soy locutor de D99 y también conductor de No Te Hagas Pato. Bueno, narrador de fútbol, vendo barbacoa los domingos y a ver qué más se nos ocurre. Para toda la gente que está en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sigue en el camino de triunfo y del éxito. ¿Pensó que iba a ser el arcoíris? No, así ya lo cerraron. No, la verdad, siguen estudiando, siguen echándole muchas ganas y bueno, siempre tengan puesta su mentalidad en triunfar y en ser alguien en la vida. Para que sigan progresando y para que nuestro país por fin salga del atolladero en el que estamos. Eso depende de ustedes, los jóvenes. Uno ya está veterano, uno ya vivió, ya dio estudios a sus hijos. Siguen ustedes, sigan adelante. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Iván Femat y mucha gente me conoce como La Mole, locutor de radio, y como El Mago Meado, participando en Pura Gente Viene en la televisión. Y bueno, les quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos que están desarrollando lo que es la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Les mando un saludo muy especial y échele muchas ganas. Tal vez en un futuro nos estemos viendo en esta onda de los medios de comunicación. Un saludo.